Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a esta colega y amiga, Julieta Riverti. Hola, Juli. Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por, nada, por todo el trabajo que hiciste para esta presentación. Ahora les contaré de qué se trata. Y bueno, quería agradecerles también a Cultidelta, el vivero por sponsorearnos, a Ignacio Rivera y a Noel Kingsbury, son parte de este proyecto, que es la Academia del Paisaje. Bueno, esperamos que este proyecto, que es la Academia del Paisaje, empiece a traer más contenido en español, y también de nuestra región, sobre todo también lo que sería Latinoamérica y también España. Para que podamos empezar a conocer un poco más los trabajos de todos. Y bueno, y en esto Juli estuvo trabajando muchísimo porque Juli estuvo trabajando no solo en el área del paisaje, sino en una parte audiovisual de su trabajo que está desarrollando, en la cual hoy nos va a mostrar un poco uno de sus primeros trabajos. Entonces van a ver que ahora vamos a estar hablando y todo, pero ahora va a mostrar una obra audiovisual que hizo de sus obras. Es muy interesante, suma mucho al trabajo del paisaje, la representación audiovisual, porque como muchos saben, porque veo que también hay varios colegas, nosotros trabajamos con el tiempo y con el movimiento. Así que bueno, son formatos que nos permiten también representar mejor de qué se trata. Así que bueno, Juli. Bueno, yo quería saludarlos a todos, saludarte a vos, Angie, gracias por esta posibilidad. Contarles un poco de eso que contó un poco Angie, que decidimos hacer un trabajo audiovisual para presentar un poco, hacer la presentación en sí. ¿Por qué? Porque es algo que estamos tratando de desarrollar en el estudio en este momento y a su vez nos parecía que parte de nuestro estudio es el estudio en sí, y una buena manera de mostrarlo era de este modo. Así que espero que les guste, o no. Pero si querés, Angie, ya comparto pantalla. Sí, perfecto. Bien. Bueno, primero que nada, hola, ¿qué tal a todos? Quería agradecer expresamente a Angie, a Ignacio y a Noel por esta posibilidad de presentar estudios y de tener cierta apertura hacia conocer proyectos de otros en el rubro del paisaje. También agradecer a Cultidelta, que sé que los apoyó desde un inicio. Voy a empezar hablando un poco de Estación Salvaje. Yo soy Julieta Riverti, soy la fundadora, la creadora y la paisajista de Estación Salvaje. Estación Salvaje es un proyecto que empezó ya hace varios años y que quizás empezó sin tener la intención de ser un estudio de paisaje y idas y vueltas nos fuimos convirtiendo en esto que hoy somos. El proyecto empezó desde una necesidad muy grande mía de aportar en algo al planeta y ese es como un poco el eje del proyecto en sí, en cualquiera sea las ramas o direcciones que tomemos. Empezamos vendiendo plantas, hoy en día somos un estudio de paisaje, pero siempre lo pensé como un estudio o un proyecto como abierto, que pueda tomar direcciones en lo audiovisual, en lo literario, en lo comercial, en el sentido de objetos y demás. Y en el diseño. Un poco hoy en día el estudio trabaja o diseñamos jardines que yo le llamo silvestres y muchos otros también, o salvajes, por eso viene un poco el nombre. Me gusta como el concepto del jardín no jardín, o de la naturaleza tomando al hombre. Y eso es un poco lo que intento e intentamos de expresar en nuestros proyectos. En nuestros proyectos y también en nuestra
nuestra información, como en lo que informamos al otro. Si bien estudié horticultura y diseño en Montevideo, siempre digo que para mí mi mayor maestra es la naturaleza. Me crié en un ámbito natural, me crié en Punta del Este, que es donde tenemos el estudio, a una cuadra de la playa, y toda la vida fui a la montaña. Y hay cosas que siempre amé, como las flores o las plantas del costado de la ruta, la vegetación silvestre de una montaña, el ver las estaciones en las dunas, son cosas como imágenes y cosas que están muy dentro mío. Y que creo que es por donde va hoy en día mi manera de proyectar. La naturaleza, la verdad que siento que es la que me enseñó todo. Y me sigue enseñando porque es infinito. Es un viaje de vida. Para empezar presentando un poco nuestro estudio, voy a hablar sobre el estudio en sí, físico. Es este donde estoy. Este estudio está situado en Punta del Este. Está situado en un predio a una cuadra del mar, en el cual está también un estudio de arquitectura de mi familia, una galería de arte también de ellos, mi casa y el estudio. Todos estos proyectos o construcciones están unidas por un jardín, que es nuestro jardín, y es como yo le llamo el jardín salvaje o nuestro jardín experimental. En este jardín nosotros probamos canteros, posibilidades de canteros, plantas. Y también lo usamos mucho como muestrario para nuestros clientes en relación a cosas que nos gustaría proponer en proyectos, como puede ser un pastizal, hay un sector de pastizal, o senderos, o mismo especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, materiales, desde caminería a otros. Es un jardín que va cambiando y fue mutando con el tiempo desde que empezamos este invernáculo, que la verdad el estudio es un invernáculo. Lo construimos en la pandemia, con el típico sueño de la paisajista de tener un invernáculo, que derivó en ser un invernáculo estudio. Este lugar se creó hace muchos años, como 14 años, y en un inicio no existían calles en este barrio, ni construcciones casi, y todo se unía por senderos. Ese proyecto yo no tuve nada que ver, lo hizo otras personas. Pero un poco cuando nos hicimos el estudio acá, decidimos tomar un poquito esa huella que ellos habían dejado. Y en el predio tenemos como senderos que unen las construcciones, y como un poco esa sensación de salvajismo, de la naturaleza tal cual está. Nos gusta dejar las cosas secas, nos gusta dejar que las plantas crezcan por sí solas. Es un predio sin riego y la verdad que todo se mantiene bastante bien. Voy a hablar un poco de cómo pienso un proyecto. La verdad que yo vengo de la rama de lo artístico, Y me gusta pensarlos de ese modo. Si bien voy al terreno siempre y tengo una reunión con el cliente y demás, y el terreno la verdad es que me dice muchísimo, y en esa primera reunión yo ya capturo un montón de imágenes y demás que quién voy a transmitir luego en el proyecto. Al pensar el proyecto en planta siempre lo pienso como si fuese quizás un cuadro. Me gusta encararlo por ese lado. Voy a poner un par de ejemplos de dibujos iniciales y demás de proyectos que van después tomando forma, o quizás después les doy forma. En Uruguay, la verdad es que en lo que es especies y demás, muchas veces me he encontrado en la situación de ir al vivero a ver qué hay, o qué árboles hay, o pedir que en el año me digan qué árboles realmente se encontraron en el país, porque somos un mercado relativamente chico y no hay de todo siempre. Y los productores, hay algunos productores, pero hay otros que no producen, entonces hay que rebuscárselas un poco. Si bien yo tengo la suerte de laburar con un vivero, que son los que me gestionan todas mis obras,
y los que realmente se dedican a buscarme las plantas por el país. Sé que es difícil a veces encontrar plantas y mismo a mí también me cuesta. En especial, si uno se quiere dedicar a hacer cosas con, por ejemplo, plantas nativas, que nosotros usamos muchas plantas nativas, o por lo menos en este camino de hacer jardines silvestres, me encontré con las plantas nativas, o directamente en realidad las vi. Y si bien hoy en día hay mucho más de lo que había años atrás, a veces es difícil encontrarlas. A veces se producen para un proyecto y después ya no hay más. Hasta me ha pasado de tener que pedir que vayan a hacer plantas para un proyecto. Voy a empezar hablando y mostrando un proyecto muy reciente que se llama Plaza Alemania. Es una plaza urbana sobre la Rambla de Montevideo. Es un proyecto que nos puso muy contentos porque la verdad que hacer algo a nivel público, aunque es un híbrido público-privado, creo que encauzó un poco encauza en sí el por qué me dedico a esto. Es como la posibilidad de mostrar y enseñar cosas a personas que si no, no llegarías en un privado. Pero bueno, es un proyecto que nos llevó un año de trabajo y de pienso y de idas y vueltas con el estudio de arquitectos, que es el estudio de Viñoli. Y quizás ellos en un inicio vinieron con la idea de algo de bajo mantenimiento y demás, pero quizás su propuesta iba más por usar Carpobrotus o ese tipo de plantas que uno ve quizás en la costa, porque hoy en día han invadido la costa. Y en esas idas y vueltas tomé la iniciativa de convencerlos de usar nativas y de que existía esa posibilidad y era mucho más rico el proyecto en concepto y visualmente y ecológicamente y demás, y lo logré. Así que el proyecto hoy en día lo terminamos, ponele que hace 2 meses, y tiene más o menos un 80% de plantas nativas. Era un terreno complejo porque es en la Rambla de Montevideo y el viento ahí nunca para. Así que nada, la verdad es que el proyecto lo pensé un montón. Para empezar a pensarlo hice 3 cosas. Una es fui a un vivero que es de acá cerca, es una aficionada que adoro, se llama Rosario, y pensé un poco en el vivero las gramíneas que iba a usar. Y a partir de eso hablé con Janine de Samófila para que me aconseje qué herbáceas podría usar en esa zona, porque la verdad que en un proyecto así no me quería equivocar. Y tomé esas que me dijo y a partir de eso pensé. Y hay algo que hice que estuvo bueno, y es que yo previo a este proyecto tuve otro proyecto muy chico, que era un local acá en Navarra, a una cuadra del mar, que se llamaba Magma. Y lo que hice es lo usé. De experimento y usé las mismas especies pero en un formato mucho más chico para ver cómo reaccionaban, y al ver que reaccionaban bien lo llevé a la plaza y hice eso después más grande. Este proyecto también lo usamos para mostrar algunos ejes o puntos de interés que tenemos en el estudio. Uno es o fue el último día de plantación, que lo hicimos con niños de una escuela del barrio, y pudimos como hablar con ellos de la importancia de las plantas nativas y de la importancia de las plantas en sí y del cuidado de las mismas. El Estación Salvaje siempre tiene como eje eso, que es como poder transmitir o poder dar valor a este rubro desde una mirada ecológica, siempre. También hicimos una serie de videos y demás donde mostramos como un poco el valor de los jardineros, los viveristas y otros asesores, que es algo que a mí me interesa un montón. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día muchos de los paisajistas nos llevamos, o paisajistas, arquitectos o lo que sea, en el rubro que sea, nos llevamos como un poco el crédito de los proyectos.
Y la verdad es que el proyecto es lo que es porque se hace en equipo y porque cada uno aporta de su conocimiento, sus manos o lo que sea que aporte. Y me gusta poner en valor eso y mostrar eso. Y también mostramos bastante lo que es el proceso de un proyecto. A mí, si bien el resultado siempre es lindo y es lindo mostrarlo, aunque el resultado, entre comillas, porque es un proyecto de jardín o de paisaje y siempre está en continuo movimiento y en cambio, me encantan los procesos de obra. Sinceramente, es de las cosas que más me gustan. Me gusta el contacto con los jardineros, el contacto con el terreno, la situación y por sobre todo soy de cambiar mucho en obra. Si bien pienso el proyecto previamente, en la obra defino un montón de cosas y cambio. Es como si llegase el día de obra y el terreno y las plantas en sí me hablasen y me dijesen yo tengo que estar acá y realmente cambio cosas. También generamos un video en el cual pretendíamos generar cierta conciencia. ¿En qué? En la necesidad de espacios públicos así, con una biodiversidad y en el cual se puedan implantar el uso de nativas. Porque la verdad es que hoy en día acá en Uruguay no hay muchos espacios públicos así y me parece que es un lindo camino para tomar y a experimentar. Ahora voy a hablar de algunos proyectos de la costa porque el estudio en sí, al estar situado en Punta del Este, la verdad es que en los últimos años nos tocaron muchos predios sobre la costa o chacras marítimas y es algo que nos gusta mucho. Voy a empezar hablando de un proyecto que hicimos hace muchos años y que en ese momento yo no estaba usando nativas, pero sí lo traigo porque fue quizás el primer proyecto en el cual empecé a trabajar esto del bajo mantenimiento de un jardín. Es un proyecto que está sobre la ruta 10, como no es primera línea porque después hay otros predios cruzando la calle, pero igual es un proyecto que está plantado sobre arena, no tiene absolutamente nada de tierra. Si bien hay algunas nativas en ese proyecto, nunca se usó riego y tampoco se usaron fertilizantes. El proyecto es lo que es porque creció de este modo. Y de este proyecto quizás salto a un proyecto que se llama El Rancho, que se lo hicimos ya hace como 2 años o algo así. Y que las imágenes que van a ver son de su primer primavera. La verdad es que para los que tienen miedo a hacer jardines así, el crecimiento es bastante rápido. En unos meses ya se puede ver una diferencia. Este proyecto sí ya es con el uso de más especies nativas, como es la Grundelia orientalis, o la Petunia axillaris, o la Verbena bonaerensis, u otras que van a ver. Este proyecto es también primera línea de costa, es en La Barra. Y lo que tiene de lindo esto es que tratamos de generar una unidad entre lo que era la costa, o sea, la playa, el jardín interno, que es el jardín que está del otro lado del muro, y la vereda. La vereda la hicimos jardín. O el jardín lo hicimos vereda, o idem. La idea fue generar todo un recorrido y que sea todo lo mismo. Este jardín, la verdad, es que también sirve para mostrar bastante y debo decir que mucha gente me llama por este proyecto. Y es que al usar la vereda, puedes mostrar más el uso de estas plantas. La gente lo ve, pasa, pregunta. Y la verdad es que es interesante tanto el movimiento que se generó con estas especies como la coloración. Lo que quiero mostrar en este proyecto es simplemente cómo se puede extender la playa hacia un jardín. Es posible, es lindo y genera que el paisaje sea más infinito. El siguiente proyecto del que voy a hablar es Miraola. Este proyecto tiene menos de un año. Fue un proyecto que
Fue complejo en algunos aspectos, también es primera línea, le da el viento muchísimo. Es acá en Manantiales, en realidad en El Chorro. Y teníamos un desnivel enorme. Nosotros a este proyecto llegamos ya con la casa hecha, el terreno relleno y todo. Y la verdad es que fue un trabajo de reconstrucción, en realidad, del predio. Además, desnivel en serio muy alto. Y lo que hicimos fue tratar de hacer una entrada peatonal en la cual sea sinuosa y casi imperceptible. Y toda la loma convertirla en parte de la playa. Como si fuese un infinito entre la casa y la playa de enfrente. Usamos muchísimas gramíneas y también muchísimas herbáceas. Por dentro también en esta casa van a poder ver que nos gusta este concepto de silvestre o de salvaje en todos los ámbitos. Si es para usar nativas, porque el predio lo pide, es. Pero también en patios más chicos o en lugares más de sombra o demás, en los cuales podamos usar otro tipo de plantas exóticas. También nos gusta esta idea de desorganizado, desordenado. Creo que yo también soy así y eso lo plasmo en los proyectos. Como estudio no nos cerramos a simplemente usar nativas porque hay que usar nativas. Si el predio amerita el uso de nativas, lo usamos y nos interesa esa investigación. Pero también hay proyectos en los cuales el uso de exóticas, como puede ser en patios o en lugares más de sombra o demás, o mismo lugares urbanos, internos, ahí quizás usamos otro tipo de plantas. Pero siempre desde este como concepto de jardín salvaje. A mí me gusta la imagen quizás de esto, de cuando vas a Brasil y la exuberancia de las plantas te agobia directamente. Y son desorganizadas y son revueltas y eso es lo que trato de plasmar. Quizás yo soy un poco así y estoy poniendo esto en mis jardines, pero es algo que me gusta. De vuelta, vuelvo como a esta idea del jardín no jardín. Es algo que me llama la atención. En este proyecto, en Mirahola, tenía varios patios internos que los trabajamos bastante desde este sentido, además de que teníamos que usarlos en maceta porque no teníamos suelo. Es decir, teníamos cemento. Y este es como un poco el resultado. También luego tuvimos que hacer una unidad entre esos patios y el exterior, entonces quizás en las galerías mezclamos un poco las dos ramas. Hoy en día la verdad es que como estudio nos están contactando mucho ya en el momento de diseño de arquitectura, lo cual nos permite algo que siempre pedimos a los clientes hoy en día y es que no toquen el terreno. Limítense a vallar el sector donde se va ya a construir, pero no limpien el terreno. Nos gusta a nosotros trabajar desde ese lugar, desde el terreno tal cual es. Y a partir de eso empezar a ver por dónde armar el jardín. Es muy loco, pero muchas veces uno se enamora de los predios y los compra y después lo limpia completamente. Y después termina la casa y quiere instantáneamente que esté todo crecido. No tiene mucho sentido. Es mejor dejar todo tal cual es y trabajar desde ese lugar. Eso es algo que hay estudios de arquitectura que ya hacen, por suerte nos toca trabajar con alguno de ellos. Pero nosotros como estudio de paisaje la verdad es que lo pedimos y lo preferimos. Me gustaría dejar una reflexión o un pensamiento que tengo. Y es que
como personas que trabajamos en el medio natural, no usemos a la naturaleza como medio para beneficiarnos a nosotros mismos. Seamos nosotros el medio para beneficiar a la naturaleza. Y bueno, para cerrar, quiero volver a agradecerles por la posibilidad de mostrar un poco lo que estamos haciendo. La verdad que estamos en un camino, como creo que todos, desarrollando como cada una de las partes del estudio, y espero les haya gustado. No sé, creo que estamos en un momento como de crecimiento y de desarrollo, y mismo tratando de desarrollar también estas otras como líneas del estudio que van desde lo audiovisual a lo literario, que nos interesan en estos próximos meses. Así que nada, gracias nuevamente Angie, Noel y Ignacio. Un placer haber hablado un poco sobre nuestro trabajo. Muchas gracias, Juli, la verdad que muy, muy lindo. Veo mucho cómo se ve muy claro cómo se beneficia la representación visual del paisaje con el medio audiovisual. Voy a desmutear los micrófonos, pero van a aparecer ahora todos con el micrófono silenciado y para poder hablar pueden desmutearlo. Ahí también abajo hay una mano como para levantar la mano, que está bueno por ahí los que vayan queriendo hablar que puedan levantar la mano. Cuando hablabas me hizo acordar un poco como esta semana estaba releyendo un libro que no sé si lo conocen, pero es muy bueno, que se llama Planting in a Post-Wild World, de Thomas Reiner y de Claudia West, que hablaban un poco como de, bueno, todo este concepto, ¿no?, de como de semi-naturaleza y estar viviendo como en un mundo post-silvestre, que por ahí nosotros como habitantes del Cono Sur pudimos tener por ahí como en nuestras experiencias como un poco un toque de lo que sentiríamos que sería como la naturaleza, pero también lo vivimos como en un proceso como de destrucción. Y ahora estamos como volviendo un poco atrás a volver a tratar de como de restaurar. Y entonces como que todo esto de las plantas nativas y eso, que era un tema que hablábamos con Juli, ¿no?, que cuando estaba preparando su presentación, ¿no?, de que las plantas no tienen pasaporte y no vienen a preguntarle a la otra voz, ¿y vos de dónde sos? Pero, ¿Cuál es tu Y entonces hablábamos un poco de cuál es el límite, ¿no? Bueno, de que coincidíamos, ¿no?, que el límite es que no invada. Y también a veces tratar de darle como el lugar a las nativas, porque ya han perdido tanto su hábitat, que es como que es como un momento como también como para volver a recomponerlas, como en este concepto de que estamos en un mundo post-silvestre y de que esos hábitats ya sean desarmado y que hay que volver a armarlos. Y bueno, nada, quería como mirar ahí. Es un poco eso para mí, que es quizás lo que trato de explicar en el video, cuando digo que no nos cerramos a usar exóticas, no nos cerramos a usar exóticas. Como sí creemos en la necesidad de lo nativo y en la necesidad de revalorizar eso para que eso no se pierda completamente. La verdad es que hoy en día, si mirás las dunas acá en Uruguay o mismo en otros lados, perdón, tengo a mi perro al lado. La mayoría de las plantas nativas se perdieron. Entonces, es como, retomemos eso, volvamos a plantar lo que era originario de ahí, pero tampoco nos cerremos en otras situaciones como jardines X, en otros sitios, poder hacer una mezcla entre nativas y exóticas, porque la verdad es que, ¿quién puso el límite de hasta acá es Argentina, hasta acá es Uruguay? Está perfecto, pero las plantas son un poco del mundo, y en esto no quiero tener en contra que me vengan a decir que no, en el sentido de que me abro a que es posible una cosa y la otra, todo está bien, siempre y cuando no usemos
plantas exóticas que invadan o que perjudiquen el crecimiento de plantas nativas del lugar. Eso me parece súper importante, como hay un montón de plantas exóticas que son las que hoy en día se vienen comiendo lo que es quizás el monte nativo y las dunas y demás. Eso, como paisajistas, creo que tenemos la responsabilidad de tratar de detener un poco eso y quizás cambiar un poco el chip de la gente. Y los clientes en general quieren lo que ven, porque mucha gente no sabe de paisajismo, sino que es más visual o sensorial. Es nuestro deber quizás enseñar o poder guiar a la persona en qué estaría bueno que le guste o que quiera o que pueda abrir los ojos y mirar. Sí, totalmente. Ahí Mario levantó la mano. A ver si Mario, ahí tienes que desmutear tu micrófono. Gracias a ambas, Julieta, muy, muy piola lo que compartiste, muy luminoso. Gracias, Mario. Desde Argentina, desde Córdoba, desde las sierras, y de la mano de lo que ambas estaban comentando con respecto a los límites, yo me corro un chiquitito más allá y me animo a preguntarte cuál es el límite desde la intervención del diseño. Es decir, ¿cómo te parás vos y decís, hasta acá me meto con el dibujo, la poética, el arte en un jardín donde te llaman, donde vos ya plantaste que dijiste preferiblemente que no toquen nada, que esté como está el lugar? ¿Hasta dónde llegás desde el punto de vista del concepto del paisaje, de tu diseño? ¿Cómo lo encarás a eso? No sé si me explico. No sé si termino de entender, pero más o menos voy a recapitular en lo que hago. Yo, primero que nada, eso, tengo la suerte de que muchas veces me están llamando previo a que corten todo. Entonces, quizás voy previamente al sitio antes de que se empiece la obra, y desde ese momento ya elijo o selecciono, esto no lo toques, esto lo puedes tocar, porque bueno, es invasivo, no hay problema si lo sacamos, y ahí dejo que la naturaleza sea tal cual. Después de que pasó la obra, primero que nada, yo no me meto en la obra hasta que realmente no se haya terminado. Yo ya me llevé un montón de imágenes previas y el diseño lo pensé en relación a lo que vi. ¿Y cuánto me meto? Y me meto. Digo, dejo lo que es, pero a la vez dejo también mi creatividad que fluya, porque también es parte del paisajista, es seguir un poco nuestra intuición creativa. Al menos así lo veo yo y me gusta a mí. Entonces, a partir de lo que hay, yo empiezo a llevar mi mente hacia donde sea, hacia donde me guste, y voy a confesar que a veces los procesos creativos son raros en mí, o no sé, capaz que a todos les pasa, o capaz que no. A mí quizás no me sale nada por semana si de repente me siento y logré armar un proyecto. No sé, en 2 horas, como que empiezo y es como si me metiese en un túnel y listo, y ya lo generé, es como vamos a llamarle. es un poco así. Y la verdad, ahí sí, yo ya tengo adentro como conocimientos de qué me gusta, por dónde, qué imágenes tengo del proyecto y demás. Y me meto en el proyecto. Y mismo esto que decía en el video, de que mi proceso creativo no termina en el plano, mi proceso creativo termina en la obra, porque llego a la obra y muchas veces yo pedí cierta cantidad de plantas y demás, pero estoy ahí y me doy cuenta de que las plantas tienen que ir en otro sitio y van en otro sitio. Y eso me parece algo muy rico, por eso yo siempre elijo hacer la dirección de obra. Y pido, porque la verdad es que es una parte que me gusta mucho y siento que es donde se termina de formular el proyecto. Creo que me meto hasta en ese momento.
No sé si respondí la pregunta. Sí, ampliamente, ampliamente. Okay. Gracias, Juli. Gracias. Por favor. Adiós. Y Julia, acá tenés una pregunta. Bueno, voy a ir por partes porque hay algunas preguntas en la parte de preguntas que está Magdalena Santos, que bueno, dice si puedes contar tu experiencia en plantar en arena sin riego. Le cuento, sí, claro. Mi experiencia en plantar en arena sin riego fue bastante un descubrimiento, debo decir. ¿Por qué? Porque confieso que lo planté en diciembre y fue algo insólito. Peor momento imposible para plantar en arena. O sea, diciembre acá de sol, calor. No agua, muy difícil. Noviembre, ponele que fue, final de noviembre, principio de diciembre terminamos la obra. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo del desarrollo o la adaptación de las plantas al medio. Sí, admito, se regó en las primeras semanas. Y es más, iba a regar yo, porque los dueños eran argentinos, entonces como que iba yo y regaba quizás una vez por semana. Las plantas son bastante sabias y si elegís plantas que son adaptables al medio, ellas van a desarrollarse. Les puede costar más, les puede costar menos y vas a tener algunas bajas en el camino, sin duda. Pero también es un poco eso, el darse cuenta de que el proyecto no va a ser hermoso cuando lo terminás de plantar. Digo, tenés que esperar un poco, esperar al invierno siguiente, esperar a la siguiente primavera y ahí ver quizás el resultado de las plantas. Pero la verdad es que ese jardín, el que muestro ahí en el video, que fue el primero, no tiene nada de tierra, yo no lo podía creer. Me acuerdo además que los jardineros me miraban y me decían, vos estás loca, ¿qué estás haciendo? O sea, déjenme probar, déjenme ver. Y resultó. Y me escribían después, tipo, che, tenías razón, esto funciona. Y sí, la verdad que funciona. Las plantas se adaptan y se adaptan bien. Si uno como sabe cómo colocarlas, dónde colocarlas y qué especies colocar, funcionan. Recomiendo la arena, la verdad. Es algo que me gustó mucho trabajar y me gusta trabajar. Creo que es un buen medio. Sí, bueno, también es como que es la planta justa para el lugar justo, ¿no? Y Total. plantar para el medio que la planta está. Veo que tenemos un público un poco tímido porque están todos escribiendo por el sector de preguntas hoy. Así que yo te voy leyendo, Juli. Dale. Bueno. Acá preguntan qué lugar le das en los proyectos a las funciones alimenticias o medicinales de cada especie. Mirá, me gusta mucho plantar especies. Por ejemplo, soy de plantar bastante frutales. ¿Por qué me gusta plantar frutales? Y acá es a donde yo iba un poco con lo nativo, no nativo y demás. Para mí es súper rico plantar en un jardín árboles frutales. Y si no, en Uruguay nos quedaríamos con el guayabo del país y con el arazá y un par más y estaríamos en esa. Y me parece que está buenísimo como eje de concientización para mí, por ejemplo, en los niños. Yo siempre que tengo un jardín para una familia que tiene niños, me parece muy rico proporcionarles árboles frutales porque es una manera de que se dé cuenta de dónde vienen los alimentos. Es como una manera de enseñarle muy rápido y fácil a un niño la importancia de los árboles, del árbol en sí. Entonces, me gusta y siempre en mis proyectos algún frutal hay y me gusta también mechar en los canteros comestibles. Como me parece que queda lindo, está bueno, es como una manera de mezclarlos también, ¿no? No sé si hago tanto una huerta,
Sí, cuando me lo piden mis clientes, soy más de mezclarlos en los canteros, quizás. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, sí, o la textura del hinojo, o el orégano como O las cubresuelo. plantaciones, la zanahoria es espectacular, el puerro es increíble, o sea, lo uso, porque la verdad la floración es una locura. ¿Por qué no Total. usarlo? Sí. Totalmente. Bueno, y acá sí levantaron la mano unos valientes, acá Matías, que ahí no sé si están con el micrófono abierto. Buenas, ¿cómo va? Hola Matías. ¿Cómo va? No, nosotros tenemos, somos de acá de Buenos Aires. Queremos hacer como una pregunta. La realidad es que es hace poquito que somos arquitectos, somos un estudio joven y arquitectos, arquitectas. Y la consulta era, es la realidad en el primer contacto con más con algo teórico del paisajismo que tenemos. Tenemos una inquietud muy grande, estamos interviniendo capaz en algunos lugares naturales. Y justo también dentro de la zona donde vivimos hay un cinturón frotihortícola muy grande, que hace poco, bueno, hay una colonia japonesa, colonia portuguesa, tenemos como las plantas muy cerca como para comprar. De hecho, nos estamos haciendo como socios de ese vivero mayorista y nos interesa empezar en nuestras intervenciones que hacemos arquitectura también hacer la parte de paisajismo. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera nosotros como arquitectos nos podemos capacitar, aprender o qué nos recomiendan para empezar a hacer intervenciones en los proyectos que hacemos? Porque a nosotros también nos gusta, más allá de la teoría, también, bueno, ir a la práctica, a la dirección de obra. Y bueno, también eso que decías en la primera parte de la presentación, de nos interesa mucho, bueno, para qué hacemos la parte también, sea de paisajismo o las intervenciones de arquitectura, capaz, nosotros ahora estamos trabajando en madera mucho, entonces también con respecto a lo que se viene en cuestiones capaz climáticas, bueno, como está todo ese interés en lo natural, entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes que capaz están más preparados, están empapados de todo eso, como para nosotros poder capacitarnos mejor? Mira, yo primero que nada te diría que trates de siempre, aparte de lo que ustedes pueden hacer, sumar un asesor en paisaje, que quizás te dé un paneo general de qué puedes llegar a hacer en un proyecto o varios proyectos o los que sea. Me parece que yo trabajo pila con un montón con arquitectos y la verdad es que la visión del paisajista está bueno porque no viene solo desde lo estructural o desde lo más conceptual, sino que viene más desde una mirada hortícola de las cosas o más natural. Entonces, yo te diría que sumes primero a alguien. Y después te diría que hagas algún tipo de curso que no sé en Argentina qué hay, te soy sincera, si supiese, capaz Angie, acá tenés algún tip ¿En qué zona están? que pueda llegar a sumar y hacerlo. No, en La Plata. No, lo que pasa es que Sí, igual sí, también sí. en realidad estudios de paisajismo y colegas tenemos, pero queremos meter una pata dentro del estudio, o sea, uno de nosotros también que se dedique de repente al paisaje, por eso nos queremos formar y todo eso. Pampa infinita. Bueno, y ahí está la escuela Bueno. de Pampa Infinita. Yo también pienso que Infinita. sí, está la escuela de Pampa Infinita que tienen muchos talleres. La idea también ahora con la academia es empezar a hacer como cursos pagos, como para también hacer capacitaciones. Conozco bastante la zona de La Plata, trabajé mucho con los viveros ahí, Ferrari. Y a mí también me sirvió mucho como aprender online, o sea, la realidad es que no, no el Kingswood tenía un par de talleres en su momento que tal vez ahora tienen en Garden Masterclass que sirvieron bastante porque si bien es otra región,
trabajaban mucho como en el aprender a mirar como las formas de las plantas y cómo son sus raíces, como para, más allá de que por ahí puedan tener un concepto como más de cada planta individualmente, como entender un poco las características generales de que si una planta se ve así, probablemente sea para tal o cual contexto, o sea, y le va a gustar más tal tipo de, no sé, por ejemplo, las plantas de, no sé, color gris y normalmente son como de algún clima más caluroso, si tiene la hoja muy ancha, probablemente que le va a gustar más la humedad, pero esto yendo muy general, pero Noel un poco lo enseña así, porque viene como de un acercamiento también más ecológico, como que también, una vez que entiendes las características de las plantas, cómo las plantas normalmente se relacionan entre sí. Y esos criterios te ayudan un montón a aprender a mirar, porque lo más importante es que miren, que aprender a mirar los lugares por ahí en los que están. Si les pudiera decir algo como para aprender en formato más autodidacta, si quieren, como que está bueno complementarlo con lectura y con estudios, pero también sobre todo la observación, creo, ¿no? Total. Y también me acordé que en Pampa Infinita también Andrew Duff da algunos cursos, o sea, o charlas o demás, que yo la verdad he escuchado varias y son muy interesantes. Y dan como ciertos lineamientos en cuanto al diseño y miradas que está bueno para que los vean. Sí, totalmente. La idea es ver de invitarlas a las chicas de Pampa Infinita en algún momento. Lo que pasa es que ustedes justo están en Pilar y ustedes están en La Plata, entonces es como que son un poco también. Estamos Pampa Infinita, y bueno, también ¿no? lo que hace Julieta también lo seguimos por Instagram, está muy bueno, nos gusta, también por eso nos vamos ahí esporádicamente a la charla. Así que gracias. Por favor. Y siguen algunas preguntas acá, Juli. Acá preguntan, hay otra pregunta que dice si has trabajado con mezclas de anuales tipo Pictorial Meadows. Estoy pensando. La verdad que quizás estoy empezando. No, todavía no. O sea, no tengo nada para mostrar en esto. Puedo mostrarlo en unos meses. Sí. Sí, también muchas veces como que trabajas mucho con plantas perennes, ¿no? Porque también tiene que ver con la supervivencia del proyecto en el largo. Por sobre todo porque acá en Punta del Este la gente vive durante el verano y después se van. Y los jardines son medio de estacionales, ¿no? Como que en el invierno son muy pocos los que están acá. Entonces como que hay que pensar un poco los jardines así. Por más de que yo voy todo el año, trato también de que, la verdad, en los momentos en que están los clientes o los que habitan el jardín, sea como el momento del jardín. Totalmente. Sí, por ahí lo lindo de la suma de las anuales y de las bianuales es más que nada la espontaneidad de cuando se resemillan, ¿no? Como al tener una vida tan corta, le da como mucho dinamismo a los jardines. Total. Más así en predios como grandes, como campos o demás, me parece como interesante eso. Sí. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que no veo más preguntas en el chat, ni veo nadie levantando la mano. Acá dice Luisiana Rodríguez que, Juli, muy inspiradora la charla. Bueno. Sí, bueno. Creo que me encantó por la simplicidad en la que explicaste todos los conceptos, pero a la vez como con mucha sensibilidad. Y bueno, nada, también el uso del audiovisual me pareció una re linda manera también de representar tu trabajo. Eso es algo que la verdad es algo nuevo,
es algo que estamos tratando de hacer, que me tiene bastante contenta, que también une mis partes. Yo me dediqué mucho tiempo a la actuación y quizás más parte de mi vida me dediqué a la actuación. Y siento que siempre quise, y mi eje con trabajar con plantas es generar cierta conciencia, como es siempre que me pierdo, vuelvo hacia ahí, como, y creo que es un buen medio para hacerlo, como llegar a más personas. Me parece interesante, la verdad. Además, hay algo que me gusta, y siempre me gustaron, como todas las ramas del arte, la fotografía, el video, todo me parece como hermoso. La poesía, escribo poesía, también me parece como los jardines son súper poéticos y quizás una manera de mostrar como esa poética del jardín. Lo audiovisual tiene como una rama ahí interesante a descubrir o a desarrollar. Hay algo que voy a contestar que leí ahí abajo que me habían puesto si hago seguimiento de mis jardines. Sí. Sí, hago un seguimiento de los jardines, sí tengo, o sea, yo no hago mantenimientos, mi equipo, una parte, tengo una parte que son los que hacen los mantenimientos de los jardines, y son a quienes yo recomiendo, y tengo como un ida y vuelta con ellos constante. Y la verdad es que vivo yendo a los jardines que ya hice, a ver cómo están, cambiar cosas y demás, porque los jardines son así. Entonces sí, hago seguimiento, me gusta. Si no, es triste dejarlo ver irse. pero bueno, un poco eso. Espero que les haya gustado, la verdad. Y ahí preguntan cuál es tu proyecto preferido, Valentina. ¿Cuál es mi proyecto favorito? ¡Qué difícil! No sé. Es lo que los amo a todos, me parece. Siento que cada uno me fue sumando y sumando y sumando y... la verdad que eso que decía en el video, para mí la plaza todavía no tuvo una primavera. Creo que en la primera puedo llegar a decir que va a ser mi favorito. Pero porque encauzó un montón de cosas para mí ese proyecto. La verdad que fue trabajar en un medio urbano complejo, donde admito que en esa plaza, antes de que sea una plaza, me leí mi primer libro de paisajismo. O sea que cuando me llamaron para hacerlo yo no lo podía creer. Y la verdad es que siento que en ese proyecto voy a poder llegarle a mucha gente. Más ya me pasó haciéndolo, que había gente que venía y me decía a los vecinos. Uy, ¿y ahora? ¿Nos sacaste el pasto? ¿Dónde voy a pasear al perro? ¿Y ahora? ¿Y este cantero? Yo me sentaba acá a tomar mate, ¿y ahora qué hago? Y la verdad es que fue en el momento en el que iba haciendo el jardín, la plaza, iba tratando de educar a las personas, en decirles, bueno, mirá, la verdad que este proyecto lo estamos haciendo por sobre todo para vos, para que lo puedas disfrutar. Entiendo que tu perro quizás tiene menos espacio para correr, pero enfrente hay todo un jardín de césped, como acá vas a poder visualizar y tener una experiencia mucho más rica a nivel visual, sensorial, educativa, en todos los aspectos. Como, y mismo eso que me pasó de trabajar con niños, los niños instantáneamente se apropiaron de la plaza, y eso fue algo maravilloso. En el instante que se pusieron a plantar plantas, los niños pasaron a decir, uy, voy a pasar todos los días a ver cómo creció, y voy a tratar de cuidar esto, y... Eso creo que hace que sea uno de mis proyectos favoritos, como el darme cuenta que es del barrio, y es de más de una familia o más de una persona, es de la comunidad y me parece hermoso. Capaz es ese, no sé si respondí. Igual todos me encantan. Creo que, a ver, estoy mirando, creo que ahí no hay más preguntas. Okay. Perdón, yo tengo una pregunta ahora. Sí. Perdón que no puedo prender la cámara, estoy con mala conexión. No, mi pregunta era, yo soy uruguayo y nada, me interesa un poco el tema, me interesa bastante el tema, y mi pregunta para vos era del tema de la formación,
porque estuve averiguando acá y vi distintos cursos y todo, pero personalmente a vos quería saber cuál fue tu formación. Bien, ¿dónde estás en Uruguay? No, Montevideo. Estudio arquitectura en la facultad pública. Y Bien. nada, vi el tema del CURE en la ORT y algún otro curso y eso, pero está, quería saber cómo te había venido a Mira, vos. yo fui en el momento en que estudié en Montevideo y estudié en el Prado. Hay una escuela que se llama Escuela Municipal de Horticultura y Diseño. Julián Muñoz, no sé el nombre completo. Yo creo que si vos de esa escuela, ya que tenés la parte de arquitectura, haces la parte hortícola, te puede llegar a servir un montón. ¿Por qué? Porque es una escuela que está pegada al botánico y es donde a mí me abrieron los ojos, la verdad. Como que reconocimiento vegetal fue una materia que me hizo abrir los ojos y mismo como estás en el botánico, tenés la teoría y tenés enseguida el ir y reconocer. Y creo que ahí empecé y fue algo que si estás haciendo ya la parte de arquitectura, te puede sumar bastante. Después, Claro. también esto mismo, tipo, hay un montón de o cursos online o mismo charlas bastante inspiradoras de genios del paisaje que a veces en 2 horas te transmiten tanto que está bueno también buscar por ese lado. Y es algo que creo que la pandemia nos dejó y es algo positivo que nos dejó la pandemia. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Después, pido, después es lo que digo en el video. En el video, yo soy de salir a contemplar mucho. Salgo y miro. Miro el campo, miro la montaña, miro las playas, miro por la ventana, me siento a mirar, escuchar, oler. Eso es gran parte, creo que, de nuestro trabajo. Y es una parte que yo disfruto un montón, la verdad. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno, la verdad que muy interesante. Gracias también a todos por haber participado y estar acá. Bueno, vamos a seguir, o sea, estos miércoles. El miércoles próximo ya nos vamos para México, para Veracruz. Así que vamos a tener que cambiar un poco el horario porque, bueno, va a estar Cruz Gali, que se especializa en jardines para polinizadores. Tiene un doctorado en la Universidad de Sheffield sobre este tema. Y bueno, como porque él está en Veracruz, o sea, para el público que esté en México, tratamos de conseguir un horario intermedio que va a ser 8 de la noche, hora Argentina, Uruguay. Y va a ser las 5 de la tarde, hora Veracruz en México, porque México también tiene varias zonas horarias. Y porque vamos a empezar a salir un poco de Argentina y Uruguay en las próximas, y vamos a empezar a entrar en Latinoamérica a ver qué tienen, bueno, nada, el resto de los paisajistas para contarnos en sus regiones. Y siempre lo más importante es que, más allá de dónde hablemos, los conceptos pueden siempre aplicarse en distintos lugares. Lo interesante también es poder tener un pantallazo de todas las regiones tan ricas en cuanto a los ecosistemas. Así que bueno, sería un gusto que nos acompañen y les agradezco mucho por haber estado acá hoy, también a Juli. Así que bueno. Un placer, un placer. La verdad es que estén haciendo esto es buenísimo. Como a veces el trabajo es un poco solitario, vamos a decirlo. Por más de que trabajamos en equipo, muchos trabajamos también solos. Y es una manera de sentirte un poco más acompañado y de poder tener un ida y vuelta, que está bueno. Es como poder brindarle al otro lo que estás haciendo es súper rico. Y aprender del otro, y esa es una parte súper nutritiva de esto. Y así que muchas gracias por estar haciendo esto a ustedes. De nada, lo que están buscando por aprender la evolución de esto es ahora que puedan tener un pantallazo
y después como que ir viendo cuáles son los temas que se pueden como desarrollar en profundidad. Entonces, siéntanse también como en el lugar de decir, me gustó de tal charla esto, me gustaría saber más de tal tema, como porque por ahí la idea es de que saliendo del contenido gratuito en el cual cada paisajista se presenta, empezar a armar como contenido pago en donde se den como detalles más técnicos. Y todo ese feedback de todos es un poco también lo que nos sirve como para poder ir armando. Y bueno, el tema también de que sea tan amplio y de que sea como también internacional el proyecto, yo creo que va a ampliar mucho los horizontes y también el tipo de material y el tipo de contenido que podemos tener. Así que escriban sin dudas, escriban en el Instagram, en donde quieran. Y también, nada, estamos abiertos como a sus comentarios porque estamos en plena etapa de desarrollo. En proceso. En proceso, que está ahí la semilla por salir. Así que, bueno. Bueno, un placer. Un placer para todos. Gracias por escuchar. Muchas gracias.